quisiera saludaros aquí en esta capilla del seminario y realizarlo con este motivo de la inauguración solemne, podríamos decir, de este curso, curso académico y formativo, curso de vuestra vida. El seminario está al lado de un río, del famoso Pisuerga que pasa por Valladolid. Y los ríos son un curso. Hay un permanente fluir del agua que ha abierto un cauce y el cauce, el agua, constituyen el curso del río. En el curso del río hay dos cosas que no se ven cuando nos asomamos al Pisuerga, pero que son fundamentales para que haya curso, para que haya agua que fluye y recorra, que son la fuente, el origen, el nacimiento del río y es la desembocadura del río. Así, también en el curso de nuestra vida, qué importante es que caigamos en la cuenta de la fuente y que también pensemos hacia dónde vamos. Porque el curso del río, podríamos decir que se realiza modo mecánico. Es verdad que los humanos podemos intervenir, incluso, por citar otro río de Valladolid, el Esgueva o la Esgueva, recorría en su curso lugares que hoy son calles y plazas o casas de Valladolid. Por lo cual hubo que hacer un desvío, pero el agua es muy pesada y tiende a ir por el viejo cauce, aunque se hiciera una desviación para esa desembocadura que está tan cerca de aquí, de la Esgueva en el Pisuerga. Pero en realidad es un modo mecánico. El curso de nuestra existencia está marcado por la libertad. La fuente, la desembocadura y nuestra libertad para realizar el camino de la vida. Sí, la fuente es Dios mismo, la fuente es la vida que el Señor nos da y nos da como un don. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Son de estas palabras de Jesús que nos desconciertan. ¿Cómo es esto, Señor? Al que tiene se le da y al que no tiene se le quita. Tú que nos has estado hablando en las otras lecturas de la justicia, el justo habite en tu monte santo, Señor. Cuando en el libro de los Proverbios nos has dado también unos criterios para distinguir al perverso y malvado del honrado y el justo, para poner en su sitio a los burlones y levantar a los humildes. ¿Cómo es esto? La clave está en comprender cuál es nuestro secreto. Nuestro secreto es que somos don, somos amor. Somos criaturas de Dios que nos ha introducido en la historia y ahí vamos haciendo nuestro curso. Somos don. Por eso, cuando esto que somos se desarrolla, cuando este amor que ilumina nuestra vida es compartido, es ofrecido, es entregado, pues
eso crece. Es como el que tiene una lámpara, una pequeña vela, y le da de la luz de la vela, pasa la luz al que está al lado, que tiene también una vela, pero apagada. Cuando compartimos esa luz, ese amor, ese don, pues resulta que nuestra vida crece, se ensancha, se desarrolla conforme a lo que es su secreto, su ADN, su razón de vivir y de ser. Por el contrario, cuando nos cerramos sobre nosotros mismos, cuando queremos apuñar para nosotros la propia existencia, la propia vida, pues va languideciendo eso mejor que tenemos nosotros. Y ante este languidecer de la vida, tenemos que buscar en otro lado, en otras fuentes que a veces nos despistan, como son las fuentes de las cosas, de los bienes, de los honores, que tienen tanto que ver en lo que el libro de los Proverbios, pues, dice que no está bien. No trames daños contra tu prójimo, no envidies al hombre. Bueno, estas cosas que hemos escuchado. Amigos, aquí estáis, en este momento de vuestra vida. Bienvenidos los que os habéis incorporado por primera vez al seminario, a su colegio o a la comunidad formativa. Bienvenidos también los seminaristas mayores que después de un tiempo de acercamiento al seminario formáis parte plenamente de la comunidad formativa. Bienvenidos. Quienes entre los profesores tenéis alguna novedad en el año, bien por la asignatura que podáis ofrecer, bien por vuestra renovada intención de colaborar en la formación de estos alumnos. Bienvenidos, formadores, rector. Me permitís que diga de una manera especial, bienvenido Javier, como director espiritual de manera oficial, pública, de este seminario. Y cómo no, bienvenido Alberto, querido diácono, que en esta capilla acabas de proclamar el Evangelio como diácono de la Iglesia, haciendo presente a Jesucristo, servidor, que nos ofrece el servicio del Evangelio, que nos ha ofrecido hoy el servicio de hacernos caer en la cuenta de que lo importante de la vida, cuanto más se comparte y se ofrece, crece y nos ayuda a crecer. Que has prestado la voz a Jesucristo para poder ofrecernos a todos a la hora de vivir este curso, este tramo concreto del curso de nuestra vida, que llamamos curso académico, curso pastoral, curso formativo. Nos has ofrecido una pista, has ofrecido tu voz para que Jesucristo nos ofrezca esta pista, la pista de la vida, que es un don, y que en la medida que vivimos dando la vida, ofreciéndola, nuestra vida crece y se desarrolla. Vais a tener en este curso la oportunidad de vivir esto, empleando tiempo, trabajo, estudio, en las relaciones, en las diversas actividades del seminario, en la relación con el propio Señor, con los compañeros, con vuestras familias, la oportunidad de vivir la vida como don y así descubrir la manera concreta de realizar el curso de vuestra existencia, la vocación a la que el Señor os convoca, sabiendo que todos en el curso de nuestra existencia, desde la fuente misma que es el don de Dios, estamos llamados a desembocar en el abrazo de Dios, en la vida eterna con Dios,
en el corazón de Dios, en la misericordia de Dios, que hacia ese mar, hacia ese océano que ni siquiera podemos imaginar, se encamina el curso de nuestra vida. Feliz curso 2024-25, y que este curso pequeño 2024-2025 os ayude en el gran curso, en el curso de vuestra vida entera, que nadie sabemos cómo será, pero sí sabemos algunas claves. Venimos de Dios, hacia Dios vamos, y a su imagen y semejanza somos comunión que se ofrece a los demás.